Nosotros representamos al Club Sociedad Unión Árabe. Hacemos handball acá, un deporte netamente amateur. Somos el primer club de Paraná. Nosotros somos nuevos, hace 5 años que estamos en esta institución. Nos arrancamos muy primero entrenando como grupo de amigos y poco a poco fuimos que nos inscribimos en la Liga Santafesina. Poco a poco fue creciendo y hoy por hoy, al margen de que venimos como grupo de amigos y a pasarla bien, ya tenemos objetivos planteados netos. Para mí lo más lindo de venir a entrenar handball es esto de, bueno, yo amo el deporte, la posibilidad que se nos dio en Unión Árabe hace 5 años que arrancamos, somos uno de los pocos clubes acá en Paraná. Lo más lindo de venir a la cancha es todo el tiempo tener el grupo de amigas, tener un equipo que te sostiene y siempre esto, el deporte que es lucharlo día a día y ponerle garras todo el tiempo. Este deporte arrancó así, arrancó como del colegio, salir, venir a divertirte y así empezamos a creciendo. Sí, lo esencial del handball en Unión Árabe en este momento es venir, pasarlo bien y siempre tener competencia y hacerlo menos, sí. El compromiso vos llegar acá y despejar de todo, tomarlo como una manera de liberarte de la presión y el estrés que viene trayendo uno día a día, ya sea en mi caso por la facultad o por trabajo, llegar acá y distenderte y tener un grupo de amigos para pasarla bien, para reírte y obviamente con la seriedad de plantearte un objetivo deportivamente hablando. Siempre se puede disfrutar del deporte porque el deporte lo que te va a dar es siempre van a ser amigos, digamos. Más allá de las derrotas y la victoria, lo que te van a dar es amigos y lo que van a quedar para siempre van a ser los amigos. Yo soy de Rafaela y vengo todos los días a entrenar. Hice contacto con las chicas para venir a entrenar porque en Rafaela no había más handball. Entonces, para no dejar del deporte, seguí acá con las chicas. Me gusta el grupo de las chicas y que me gusta el deporte, entonces elegí venir acá al club, a Paraná, que para mí son las mejores. Lleva tiempo, lleva plata de los bolsillos de uno. Entonces, uno se las arregla para poder realizar todo, que sea serio, divertirse y a la vez crecer. Objetivo corto que tengo a corto plazo en este momento es en Santa Fe se va a jugar selección mayores. Así que bueno, espero quedar y para eso es lo que me estoy entrenando ahora. Y a nivel equipo, la idea es un poco, una vez que ganamos el Nacional, el Nacional C, seguir manteniéndonos en el B el próximo año. Mi familia siempre me apoya en la decisión que tomé de venir a entrenar acá. Mi mamá me trae y me lleva a todos lados. Cuando juego un partido siento felicidad, adrenalina, pasión. Una meta con este equipo es llegar lo más lejos, que vamos a lograr llegar muy lejos. Personalmente, bueno, como jugador, juego en el plantel masculino, que nos vaya mejor salir campeones de esto. Y como ayudante de técnico de Enzo, plantearnos el primer objetivo, dijimos a corto plazo, es el ganar a Nacional C, que era una cuenta pendiente que nos quedó el año pasado. Lo pudimos lograr de manera invicta y haciendo un torneo muy bueno. Para el año que viene, en el Nacional B, mantener la categoría y hacer lo mejor posible, digamos.